los cubanos estaban en tremenda rumbantela con tambores y guitarra. Genaro, negro bailador, pudo haberme despedazado a machetazos. Lo hice prisionero, pero resultó tan simpático que le ayudé a que se fugara. Día 26. Muere de tétanos mi amigo Sebastián. Nos conocíamos desde el reclutamiento en Madrid. Ángel Luis, hábleme de las elecciones. Bueno, ya estamos organizando el mitin. Olegario mal, se está ocupando va de... Va mal, hombre. ¿Sabe? ¿Sabe por qué Genaro no me despedazó a machetazos? Ah, porque los cubanos no teníamos armas, abuelo. Hombre, hable con propiedad. Usted es un calatayud. Genaro no me mató por el baile. Aprenda que en esta isla el baile y la música son drogas. Úselas con inteligencia. ¿Eh? Eso. Eso. Tu mal sueño es la bebida. ¿Dónde está el un día de esto vas a pasar un susto. Nada te preocupa, nada te interesa. Solo lo tuyo. Dile, coño, pero la maldita música. Oye, oye. ¿No vas a hablar más de lo que da la comida? Ya te soñé que tenía tremenda banda. Y ¿de qué todo comida tú hablas, chico? Oye, suelta ahí. ¿Y esa gracia? Me tienes cansada, Tony. Cansada. En esta casa no queda un centavo y tú con tu... ¿Y no ves que voy a trabajar? Coge. Por tu culpa, mira cómo está el niño. ¿Trabajar? Sí. Yo no voy a aguantar más ni tus queridas ni tus noches fuera, ¿me oíste? Dios mío, pero es que yo no voy a volver a ser feliz contigo. ¿Te das cuenta de los líos que tengo? Coño, bastante tengo ya con la música. Y tú dándome las perolatas esas. ¡Todo todavía. Sé! ¡Ah! Porque tengo la desgracia que me entero, o ellas mismas me lo mandan a decir. Porque por tu dichosa música todo el mundo te conoce. Tú procura venir temprano. Tú procura. Irene, tengo que decirte una cosa. Voy a llegar tarde. ¿Oíste? Tarde. Cuatro gatos, Legario. Cuatro gatos es todo lo que te has podido convocar. Gastos y más gastos. Total, para esto.
candidatos se van a conocer poco a poco, Luis. Hazme caso. Todavía falta por pagarle a los músicos. No, que se vayan a cobrar para casa el carajo. Yo te voy a enseñar a ti cómo se organiza una campaña electoral. Oye, después nos arreglamos. Lo que no tengo es ni ducha ni toalla. Ando apurado. Además, necesito echar gasolina. Es que ando apurado. Sí, sí, apurado, pero ¿para dónde? Radio Progreso. Rumbantela, Olegario. En un pueblo chiquito, ¿quién se olvida de la bulla? Nadie. Vamos a buscar una orquesta. ¿De esa barata? Te molesto si me puedes prestar un peine. Un espectáculo en mi cine, Olegario. Bajo techo y con aire acondicionado. Ángel Luis, ¿te conviene Benny? Benny Moré, un cantante mexicano. No es para tanto, che. Si ese va ahí, ese canta en tu cine. Si ese carro, señor Calatayud, que usted acaba de ganar las elecciones. Hospedaje, transporte y lo que sea por un bailado. Depende. Por el dinero no se preocupe, que está aquí. Esta es mi tarjeta. Yo necesito que tiemble la tierra allá en mi pueblo. Usted sabe cómo son esas cuestiones electorales, que necesitan su gancho. Primero él dice su discurso y después usted, pues... Tengo un programa en la radio y no tengo cabeza para nada. Los señores y su dinero no pueden esperar a que yo termine. Que Benny, escucha al señor Calatayud. Es una figura pública y va a llegar lejos. ¿Qué más quiere? Este es un negro equivocado. Borracho y prepotente. Me cayó como una patada en los cojones. Por aquí está Benny y dentro de un ratico voy a estar conversando con él. Ahora continúen con Benny Moré y la orquesta del maestro Duany en Bonito y Sabroso. Canta como un señor el tipo ese. Sopilote. Así llaman a las cuñosas en México. No, no diga eso. Canta bien. Sí, sí. Un tipo increíble. Puede estar allá, aquí, en todas partes. Como el arroz blanco. ¿Cómo te gustan estos zapatos? Gato, tu casa el 8. Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas. ¡Ya! Cristo es salud, fortaleza y bienestar con un secreto. Buenas tardes. ¿Verdad que tú sí la tienes grande, ¿eh? Señor director, no seas indiscreto. Al centro de La Habana, por favor. La fiesta en Radio Progreso y a mi lado tengo a Benny Moré. ¿Cómo le va? ¿Regular? La pelona vino a buscarme. Soñé que me moría. Pero lo mejor es que lo tenemos aquí en genio y figura. Y acompañado de la formidable orquesta del maestro... Duany. Pero me asusté. Fíjate que salí de la casa y se me olvidó hasta cambiarme de zapato. Aunque en el sueño me pasó una cosa muy linda, que no te lo voy a decir, para que se me dé. De acuerdo, Benny. Entonces esos lindos zapatos no son tuyos. No,
Un buen hombre me los cambia. Mira, ni le pregunté. Pero ya tú ves, todavía hay gente buena por ahí. Benny, nos acabas de regalar el mambo bonito y sabroso de ese otro gran maestro de la música, Dámaso Pérez Prado. ¿Cómo fue? ¿Frena ahí? Yo no he regalado nada. Oye, bonito y sabroso, es mío. ¿Me vas a quitar lo poco que tengo? Mira que aquí me pagan por un solo numerito en vivo. Ahora el que va a cantar soy yo. No la grabación esa, para que sepa cómo tengo la cachimba. Bueno, Benny, entonces, ¿qué nos vas a cantar? Ya te lo dije. ¿Cómo fue? De Radio Progreso, Benny Moreno, fiesta del maestro Duany en ¿Cómo fue? Por eso este país está como... ¿Y sabes a dónde voy a llegar sin ti, señor director?
¡A mi música! Un tío limpio, dime por qué tanto lío. Cristal conquista. Mira quién es. Óigame, Benny, usted me perdona, pero yo creí que usted era un demente. Eso pasa, eso pasa. No, no, lo que todavía no me doy cuenta es cómo no me di cuenta que usted era usted. Ah, mire, mire. No. ¿Qué pasa? ¿Y ella es su...? Ella es Zayda. Ella es mi sobrina. Ah. Aidita, mija, no tiene ni la menor idea de cómo nosotros nos conocimos. Así mismo es. Bueno, ¿y por qué no vamos a algún lugar donde podamos comer, conversar, incluso tomar algo? ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece bien. Usted me perdona, pero mi sobrina no entra ahí. No, pero eso no es lo que parece. Es que ella tiene que estudiar para un examen. Aida. Vamos entonces a llevar a la niña para la casa. Ese prieto se para en su cine y abre el pico. ¿Qué coño representa? El senador. Ángel Luis, senador. Coño. Dejé embarcados a los tipos de bailables. Buah. Tengo que tomarme un trago. Mire, Benny. Te invito. No, no, yo no bebo. Mejor. Benny. Así me tomo el tuyo también. ¿Tú no tienes fósforo ahí? No, yo no fumo. Es que me acaban de votar de la mejor orquesta de Cuba. La mejor. Si la fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar. Ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. ¿Te gustaría irte para México? ¿A quién hay que matar? A esta sed que me acongoja. Compadre, Matamoros está formando un grupo para llevárselo para México. Está buscando un cantante como tú. Yo te lo presento. Tú sabes que yo no canto, pero no te preocupes porque yo voy detrás de ti. ¿Qué me dice? Este es Matamoros. Y este soy yo. Dígame algo, abuelo Genaro. Dígame algo, mamá. ¡No! Saliste más flaco que el carajo. Tengo que salir adelante con mi música. Abuelo. Abuelo, usted no tiene nada que decirme. Abuelo.
una protección, algo. Bartolo, tú no tendrás parásito. ¿Y si el viaje no resulta, abuelo Genaro? Bendito naciste, muchacho. Eres como la hierba. Un poco de sol, un poco de agua. Y ya es tan firme. Voy a levantar una casa nueva, viejo. Si triunfo. Borra esa promesa de tu mente, Bartolo. Este lugar debe derrumbarse solo. Nadie debe poner un ladrillo porque no verá el final. Si lo determinaron mis mayores, y así será mientras yo viva. No hagas crecer el triunfo junto a la tragedia, mijo. Necesidad, ¿verdad? La de este hombre y yo en México. No, pero no nos puede dar más nada, Jorge. Nos vemos de nuevo para allá. Chin, chin. Chan, chan. ¡México, la vaya! Voy a poner Caracas a tus pies. Quiero llevarte también al Claro de Luna, que te vean los periodistas y que te hagan muchas fotografías. Y me está haciendo falta una figura. Aquí está. ¿Qué te parece al Benny Moré cantando conmigo? Tú cantando con Benny. Sí. Pero es que a ti nadie te conoce en Caracas, mi amor. No me subestimes, León Arévalo. Te puedo sacar un susto. Me lo vas a sacar en la cama. Mira, Benny, Perito es un amigo. Y trajo esto porque quiere que yo lo arregle. Lo escribí con su ojo aquí, señor Benny. Si no acepta, nunca se grabará. Muchos números nunca se graban. Sencillamente, porque no sirve. A la gente que no sabe beber. Tú tienes razón. Tú decides con quién yo canto en Caracas. ¿Cuándo? ¿Cómo? En fin. Padre tiene plata. Sí, se ve. Lo obligaron a estudiar piano clásico, pero a él lo que le gusta la negra. Lo de nosotros. Soltando el dinero. Así no se vale, Monchi. No sirve, y tú lo sabes. Coño, Bartolo, Bartolo. Y vamos a perder la oportunidad de buscar unos pesos. Y alguien muy especial me acompaña. Y yo estoy así, que me voy. Tanto soñarte, tanto en amar, tanto en tenerte. Entrega la más nueva, la más tierna. Quiero decir que corrompes mis sentidos. Quiero tus
tus labios, lacerándome mis senos, sentir tu voz sobre mi pecho. ¿Para cuándo es esto, Monchi? Ya, no se diga. 300 papeles, mis anhelos. Claro, tú tienes más. Y que sea para ti tu gran canción. Cuando te escucho, busco señales de que existo. ¿Qué es su precio? ¿Por qué tú no te caes? ¿No sabes que por un amigo trabajo gratis? Si me da la gana. Cualquier deseo, la fantasía que provoque tu ilusión, poder soñar que para ti al menos sea como tu voz. ¿Cuándo quieres arrancar con la orquesta? Tú, ojalá pudiera ahora mismo. Pero yo sueño con una jazz band. Salso, trompeta, trombones. Y yo ahí, Monchi, fajado con todo eso hierro. Tú serás arreglista y administrador. Oye, ¿vas a cubrirme con la magia? Sí. Sí, siga como si estuviera hablando y escúcheme. Penny quiere verla. Está en el baño de los hombres. Yo a usted no lo conozco. Si usted quisiera, yo podría hacerle un arreglo más lindo para ese bolero. Y aunque yo no tengo la misma suerte que para las mujeres hermosas, soy su amigo íntimo. No, 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 no se preocupe. Todo está absolutamente bajo control. Cálmate, que lidiar con esta fiera no es fácil. El genio no está para tu música, Pedrito. Creo que te toca a ti, el excelente en conducta. ¡Blasfemio! No, yo lo acabo de pensar. ¿Tú sabes cuál es la hierba que más le gusta a Chivo? No. La que se come en la línea, justico por donde pasa el tren. Aquí no, aquí no. Aquí no, nada más que tenemos 3 minutos. Y en 3 minutos no se puede. Respuesta a Pedrito, compadre. Si es tanto el apuro, en el patio de mi casa tengo una nave. Le falta el techo, pero ahí pueden ensayar. Déjame, por favor, terminar sí, de hablar. Sí, este sí, sí. Monchi, Monchi, hablamos de eso cuando empecemos los ensayos. Olimpio, Olimpio, esa idea es buena. Ven, Agacho. ¿Por qué tú no lo localizas al socio este que nos quiere contratar? Yo creo que lo conozco. ¿Eh?
Es decir, a través de un amigo mío. ¡Bárbaro! ¿Y qué están todos los días así en esta locura? ¡Se despertó! Este me hace la vida lo que viene. No, pero él tiene razón. Oye, sí que se revientan, que lo sé yo. ¡Ave María! ¡Ochi! ¡Vámonos! ¡Que se nos acabó la noche! Quiero vivir como todas las mujeres. Ya me cansa esta soledad. Irene, ¿cómo tú te crees que vienen los contratos? ¿Así? ¿De madrugada? Bebé. Veo mirando. Ahora yo voy para allá. Mira, Monchi, lo que quiero que hagan el piano es para pam pam param pam 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 para pam pam param param pam. Entonces, los saxofones van a hacer, a ver. No. Como te dije ahorita. Y la trompeta, entonces hace parará, parará. ¿Entiendes? Vamos. No. ¿Es eso? Monchi, ¿tú lo oíste? Lo que te pedí ahorita. Eso. Pa la re, la re, sol, re, fa, mi. ¿Eso es tan fa mayor? Sí, claro que tiene fa mayor. Monchi, toca como yo te digo. Pero yo te estoy diciendo las notas y es así como van. Sí, pero como yo te digo, me suena a mí en la cabeza. Después tú le pones el nombre que tú quieras. Viene. Vamos. Ahí, chico. Eso es. Viene. ¡Juego! Ya que un culo te borra todo de la mente.
Claro, como tú eres bárbaro. Bueno, ven. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Te advierto que si quieres seguir con la orquesta... Monchi, ocúpate de pulir bien la entrada del número. Que de levantar la orquesta y lo demás me encargo yo. Como siempre. Un caramelito así no se suelta entre leones. Aida, es mi sobrina y tiene su nombre. Allá tú, Olimpio. Allá tú. 300 pesos. Más no puedo pagar. Pues mira, si no son 500, olvídense del bailarle tú y tu historia. La representación es en un pueblito de mi nieta. En el cine de mi familia, no tiene más que 1500 lunetas. Ese precio más imposible. ¿Usted me permite? ¿Qué sabes tú de estas cosas, Temio? Ven. Benny, yo con este hombre no me puedo entender. A lo que él quiere llegar. Conmigo menos. Por ser para las elecciones te cobraría el triple. Mira, Ángel Luis, a mí no me gusta mezclar mi música en esos asuntos. Lo lamento. Yo también. Una limoneta, por favor. Que Dios te lo pague, niñito. Benny, dime qué tengo que hacer para tenerte en mi pueblo. La presentación por 300. Y la entrada a mitad de precio para ayudar a la gente del pueblo. Eso no es asunto de nosotros, Benny. Eso sí es asunto mío, Monchi. Para aumentar la tarifa más de lo acordado, antes tenías que consultarme a mí. Benny, estamos hablando de dinero, money, y tú sabes que yo para eso sí soy un lince. Otra ronda. Aguanta ahí, que esto es sin trabajo. Mientras yo sea el director, se hará lo que yo diga. Yo soy el administrador y el arreglista. Acuérdate. Y te quito ahora mismo si me traes complicaciones. Ángel Luis, a 29 centavos la entrada, la cuenta te da perfectamente bien. Y así puede entrar el pueblo. La gente que no tiene nada. Gano poco. Pero sin pérdida. Está bien. Acepto. ¿Qué van a beber los señores? Aguardiente Casalla. Una última cosa. No quiero que me mezcles a mí ni a mi gente en el asunto ese. De las elecciones. También me comprometí a rebajar el precio de la entrada. Aquí de los negocios me ocupo yo. Tú ocúpate de la política. Ángel Luis, pero no te das cuenta que... Que quiten la propaganda mía del cine. ¿Qué? Desaprovechar al Benny en medio de las elecciones. Eso tiene su costo político, Ángel Luis. Mi abuelo quiere un político. Coño, ¿y tengo que ser yo? ¿Qué te ha hecho ese negro, eh? Olegario, cállate la boca y déjame oír.
¿Qué pasó? Esa no es una nota, no llegaste. Bueno, me hiciste la seña y como el coro siguió... Espérate. Yo lo único que se confundió fuiste tú. Olimpio, que no le falte ron a este. A ver si afina el oído. El número tiene que estar listo para ayer. Mañana es con público. Vamos arriba. Viene. 1, 2, 1, 2, 3 y... ¿Creí que te iba bien con él? Benny se olvidó de Bartolo, Duali. ¿Cómo la gente puede cambiar tanto, eh? ¿Ensaya mucho? Con cojones. Permíteme. Y todavía no veo el dinero. ¿Lo que no quieres? Es que eres el único que puede diluirlo. Antes que sea tarde. Si tú me quieres utilizar para vengarte, yo no me presto para eso. El dilema es más complicado que una tonta venganza personal. Benny es una competencia muy dura, Monchi. Durísima. Cuando pueda sacar todo lo que tiene adentro, en 50 años, delante de él solo estará Dios. Entonces yo estaré bien. ¿Quieres saber la diferencia entre genio y talento? El genio hace lo que puede. Y el talento, lo que quiere. Es especial, porque no estudió música. Tendrás que subordinártele. ¿Cuánto aguantarás? Con una persona como yo, podrás hacer lo que quieras. Paga y quédate con el vuelto. Oye, ¿con esto alcanza? La arreglista de Benny, ahora mismo es el músico más importante para mí. ¿Cómo es posible que suene tan bien esa orquesta? Porque él nació con eso. Lleva la música por dentro. Igual que el ron. No, gracias. ¿Tú crees que grabe mi número? ¿Puedo? Ah, chico, ¿y a ti qué te pasa? Me cansé. ¿Me entendiste, mi socio? ¡Me cansé! ¡Búscate otro! ¡Otro que te aguante! A mí nadie me trata como si yo fuera un chamaco. Tú no ves que yo soy tremendo músico de conservatorio. ¿Tú vas a armar todo este lío a unos días de la primera presentación? A este la curda se le fue para la cabeza. Si había que atender como un rey aquí es a mí. ¡A mí! Porque yo sí estudié solfeo y armonía y composición. ¿Qué te pasa? Está bueno ya de hablar tanta mierda. ¡Tú lo que estás lleno de ron o de envidia! ¿Envidiarte qué, Benny? ¡Tu payasá! ¿Qué cosa vas a hacer? ¡Me voy a partir la cara! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mierda! ¡Tú lo que eres, mierda! ¡Oye, mierda! ¡Con este no van a llegar a ningún lado, para que sepa! ¡Les advierto! ¡Suélteme, qué problema! ¡Vete al carajo! Eres más bien mientras más te desprecian. Que va a reventar si no habla, soy yo, Benny. Mi familia es sagrada. Mi hermano mayor, el padre de Aida, era trovador. Voz prima y un guitarrista tremendo. Pero un alcohólico del carajo. Frena ahí. Para los jueves, porque yo no soy ningún alcohólico.
¿Y quieres que te diga una cosa aquí entre hombres? No. No me digas nada, Olimpia. Mira. No fumo. No bebo. Y soy un hombre de mi casa. Coño, Olimpia. Yo para ti soy un malacabeza, ¿verdad? Soy lo único que Aida tiene en su vida. Respete a mi sobrina, por favor. No pudiste coger mejor día para decirme esto, Olimpio. Dime. ¿Qué? ¿Qué tú dices? Acaba de decirme qué pasó. ¿Problemas? ¿Problemas con Benny? Otra. ¿Juega el señor? Padre, tú no te cansas de joder. Qué difícil es ser sombrerador. Es que a mí me parece que vives más de los músicos que de la música. Ah, eso le parece. Mira, yo soy guajiro. Y desconfiado. 21. Gana el señor. Esto es un bolero, ¿eh? Está esperando por usted, maestro. Y dale con la jodedera. Que no grabo, compadre, hasta que no tenga mi banda. ¿Cuándo? ¿Quiere que te ayude? Chico, pero tú no te... Ay, marido, bolero. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Y eso? Una invitación. El señor... Déjalo. Mejor es que lo dejes ahora. ¿Tú me vas a mantener? ¿No necesita ayuda? Bueno. Tengo que trabajar. Permiso. ¿Tú me miras así, Aníbal? ¿Qué pasó? Pero... Ven, pague más. Espérame. Dale, pague, vámonos. Que te espere, te dije. Coño, tú eres igual a los demás, chico. Tranquila. Cabrón. Thank you.
próxima vez que lo vea molestando, te le voy a llamar a la policía. A mí no me molesta. Yo lo voy a ver. Atrévete. Dejó, tú no comprendiste que te abandonó y no tuvo compasión de ti. Quieres regresar, pero es imposible, ya mi corazón se encuentra rebelde, vuélvete otra vez. Que no te amaré jamás. Son las cosas que ven y también me gusta. Tendré que presentarte, ¿no? ¿Y la dama? Sofía Valencia, periodista. Es una colega mía venezolana. Dice ella que quiere ser tu amiga. ¿Por qué no? ¿A dónde quiere comenzar? ¿San Juan? ¿Nueva York? Lima. Venezuela. La tierra de la señorita Sofía. A ver si allá profundizamos la amistad. Ni solo, ni con otra orquesta. Este que está aquí, con su banda. ¿Cuándo? No lo sé. Aquí tocan buena música. Amigos míos, locos por hacer cosas nuevas. Por tocar con alguien como usted. ¿Quién sabe si a alguno le interesa trabajar conmigo? Vamos. ¿Sabes lo que son 33 noches cantando con la vitrola? No me lo imagino. Arañando la tierra de nuevo. Matamoros se fue y me quedé. Oh. Y tú estás... ¿Cookie? Me contrataron por una nueva orquesta.
La orquesta está completa. Pero mañana están en el Pacífico. Lléguese por allí. Nunca se sabe. Anita, pero ya no podemos seguir. A mí no me interesa. Me interesa lo que hayan tocado. Aunque sea bueno, lo dice. No te pago ni 20. No son malos músicos, doñita. Ya sé que se lo pregunté. ¿Por qué no te gusta con esos pendejos? Lo mío es trabajar y ganar mi dinero. Miserable. Este negocio es ilegal. Y no con... Tiene llamada a la policía. Hay otra manera. Yo también estoy ilegal. ¿Sabes? Se te cayó el tabaco. Yo tampoco, se me acaba de ocurrir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera de aquí, órale! ¡Esto ya se acabó! ¡Se te cayó el tabaco! ¡Se te cayó el tabaco! ¡Se te cayó! ¡Órale! Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. Tú me dijiste que tu jarrito comía candela, que era muy bueno. Se te olvidó decirme a mí que la candela te lo quemó. Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. Se te acabó el tabaco, se te acabó. Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. Que tanta candela le diste, que el jarro el fondo soltó. Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. Retocando esta sin que nadie se lo pidiera. Dice que se ofrece a arreglar tu problema. Podríamos casarnos, así no tendrías problemas migratorios. Ella tendrá juventud, pero la que te dio la llave de este país fui yo. ¿Lo recuerdas? ¿Qué dices? Pero, Monchi... Nada tiene que ver conmigo. Es un amigo, nada más. ¡Vete a la chingada! Y mi cuerpo en la tierra va a
de un cubano que viene haciendo furor en los jóvenes mexicanos. Su nombre es Benny Moreno y lo va a escuchar por primera vez en este programa originado en XMW. Nada, me está saliendo bien, Pedrito. Dile que por ella muera. Nada. Anda y dile así. Pero el día que tenga mi banda, ese día, el piano va a ser tuyo. Sigue. Porque no hay nada más escrito, abuelo. ¿Sabe por qué no hay más nada escrito? Sí. En la guerra está prohibido llevar diarios. Usted abusa del sentido común. Salga a luchar, coño. Arrastre a ese olegario por las calles. Yo sí voy a luchar. Véndame todas mis propiedades. Y con ese dinero vamos a emigrar. Y traeremos una expedición armada. Lo que me propongo, cuando ya está medio encaminado, se jode. La envidia, mijo, o tú mismo, que tienes esa cabeza malísima. Mamá, es culpa mía que no acabe de llegar la mujer a la que me pueden juntar. La que escuche lo que me suena dentro de la cabeza, abuelo, desde hace mucho tiempo. Dormido, despierto, o hasta que me gane el sueño, la curda. Y necesito sacarla. Necesito que la sientan, que la oigan, que la escuchen, que la bailen, que la vivan como yo, vieja. No es payasada, abuelo. No es locura, mamá. No es nota. Me suena. Sin una orquesta. Para poder dar luz a todo ese ritmo. El perro tiene cuatro patas, pero va por un solo camino. Lo más importante es que tú reconoces que tus cosas no andan bien. Porque que se oculta tras sus males, con ellos será enterrado. Ayúdame, muchacho. Encuentre una ventolera, clavas el batón en la tierra, no habrá remolino que te saque de tu camino.
o para esquivar la oscuridad cuando se emperre contigo y trate de cegarte. Para recordar nuestra promesa. Disturbios estudiantiles se producen en la universidad y sus alrededores. La taquilla está asegurada por los habitantes de este pueblo y los aledaños. Luego de cada estreno en La Habana, me traen las películas. Apedreando los miembros de la fuerza. Viviendo fuera no podría dormir tranquilo teniendo propiedades aquí. Hacemos el negocio. Mi tribu, arriba, que hoy la tierra va a temblar. ¡Ay, tío! ¿Por qué no me avisaste? Una mujer hermosa. Casa murió Benny Moreno. ¡Tío, se acabó! ¡Lo voy a buscar! ¡Me voy con él! Me vas a tener que matar para impedirme, ¿lo sabes? Hago mal en protegerte de un hombre tan complicado para tus 22 años. ¿O es que tu capricho es más fuerte que lo que hago por ti? Alba, ¿tú estás segura de que eso es lo que quieres? Y su banda gigante. Flores. Es un payaso. Un payasón. No se diga, hombre, ¿qué pasa? Pues explica, explica. ¡Ey! No. Pues no puede apagar. Eso es. Aplausos, señores. Así es nuestro. Compramos. Benny Moré. Señale usted fecha para ir ante el notario. ¿Qué más, Benny? Nada, te decía que tengo una gira con mi tribu. Tribu. No. Vamos a empezar, ¿sabes por dónde? Venezuela. Venezuela, la tierra del ilustre Rómulo. Y ya el señor Moré nos dejará hablar de negocios. ¿Y al regreso? Bueno, al regreso vamos a hacer una presentación en el cine Idilio. ¿Qué tal? Lo que sí sé es que es de mi amigo Ángel Luis. Así que ya lo sabes, Ángel Luis, si me estás mirando, vamos a saltar nuestra deuda. Ah, porque le debes. No, yo lo conozco. Que no me cosita, no, una deuda de corazón. Oye, Ángel Luis, qué suerte tú tienes, porque las deudas mías no son de corazón, no son de cien. ¡Arnulfo! ¡Trae una botella de scotch! ¿Qué más, Ben? ¡No! Y eso es nuestro gran Ben. ¡De aguardiente Casaya! ¿Ustedes no lo han probado? Pues mira, que dice el señor Moré que es lo mejor que hay. ¡Dale, coño! ¡Dale, coño!
Oye, cállate la boca. No, no, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Mira, vení, moré. No me jodas, que esto no es un baile. Y que sigue tu camino. ¿Y tú? Dale para atrás, ¿o quieres dormir en la cárcel de mujeres? Sin atropello. No es necesario. ¿Eres mi esposa? ¡Sepárate a las buenas, coño! Vení, será un caballero y todo, pero sepárate. Ella es mi esposa. Y tú me vas a tener que dar una explicación. ¿Esposa de qué? Si tu esposa no es cubana. Es mi sobrina. Está enamorada y quiere... Oye, tú te callas la boca, coño. Dame las llaves. ¡Vamos! ¡Las llaves! Y acá, como es Benny Moré, se cree que ¿qué puede... manera de hablar es esa, cabo? Vete, anda. Déjame esto a mí. Usted me perdona, pero aquí es que no entiende su yo. Aconseja a tu suegro. Y ni un papelito más. Aquí todo lo sabemos. Por esta vez, da las gracias a Benny, que es mi ídolo. Que tengan buena noche. No pasa nada. ¡Dale, dale, gira! Cualquiera diría que este hombre vino aquí por sus propios pies, pero no. He venido con el corazón. ¿Y quieres que voy a perderte? A ti me aferro. Hasta que mi carne se funda con la tuya. Bueno, ya se come, ¿no? Delegado, ya yo comí con los ojos. Pidan ustedes lo que quieran. Cuento contigo para administrar la banda. A mí un doble de carta blanca. Que la noche se puso buena. Completo los viáticos. Olimpio. Preocúpense de que la gente responda. Veo la cosa muy fría. ¿Y lo que falta del pago del contrato, Gutiérrez? Las principales piezas que nos trae son las ya conocidas de su repertorio de mambos en México, u otras. El mambo es historia, una historia. Ahora además traigo sones, guarachas, chachachán, boleros y todo lo que asoma a mi garganta. Y claro que Pedrito puede arreglar para la banda. Sofía. ¿Cuándo te voy a preguntar yo? O si lo prefieres, te canto. ¡Pasa! Sofía es de confianza. Explícale ahí a Benny por qué el empresario ese no quiere dar la cara, Gutiérrez. Es un hombre complicado. Dijo que viene mañana a ultimar los contratos. ¿Puedes esperar 24 horas? Mira, Gutiérrez, ponte de acuerdo con Olimpio. Tranquilo, hombre. Tranquilo. León Arévalo aparecerá. Hay más tiempo que vida. Parece que no les interesamos. Serán de palo.
Pedrito. Te estás metiendo en patio ajeno. Yo soy el gallo de ese gallinero. Estoy consintiendo demasiado. El que pierda, paga comida y bebida en el mejor restaurante de Caracas. Sin rencores. Entonces, andando. Vamos a tocar para nosotros. Olimpio. Un trancazo, mi padre. Estás tomando demasiado. A estimularme. Está feo. Protegí tu dirección como convinimos. Pero estoy seguro que no me creyó. ¿Qué va a pasar con ellos, León Arévalo? Tú tranquilo. Tranquilo que ya tú cumpliste tu parte. Y además trabajaste profesionalmente. Ellos nunca van a saber que tú estás en Miami. Gracias por todo. Cuidado. Hay mucha plata por medio. De aquí en adelante me ocupo yo. Que tenga buen viaje, Gutiérrez. Ya todo su equipaje está en el maletero, señor Gutiérrez. Pero se va. Es que el público está respondiendo también, señor Gutiérrez, que yo quisiera entrevistarlo sobre este suceso caraqueño que ya es Benny Moré. ¿Quién es León Arévalo, Gutiérrez? ¿Qué está pasando aquí? Puedes acostarte con Benny, pero te prevengo, chupatinta. No te metas en lo que no te importa. No pares hasta el aeropuerto. Músicos no pueden regresar a La Habana sin su sueldo, Olimpio. Sí, está bien, de acuerdo, pero tiene que comer, ¿no? El auto en que se fue Gutiérrez pertenece al empresario que nos debe dinero. Ese fue el mismo auto que nos trajo usted del aeropuerto. Lo primero es conseguir la dirección. Después con un abogado poner una denuncia y más tarde una orden judicial. Eso es muy complicado, Sofía. Tiene que haber otra solución. No quiero verme envuelto en asuntos de... ¿El chofer? Ese chofer dijo que come cachaza, cachapa, eso, allí en el peaje. ¿Tú no sabes dónde queda ese lugar?
permiten. Usted sabe que la soga siempre se quiebra por lo más débil. Si me procura la dirección de su jefe, León Arévalo, le aseguro que su nombre nunca aparecerá en los titulares. Dice el dueño que tenemos que dejar las habitaciones dentro de 2 horas. O que no han depositado el dinero ni de hoy ni de mañana. Discúlpanos, Benny, pero creo que era algo que debías conocer. Cópiame la dirección de la oficina del tal León Arévalo ese. Señor Arévalo. Ya va. Ahí está el cantante cubano, ¿qué le digo? Qué chiquito es el mundo. No tengo mucho tiempo, caballero. ¿Gutiérrez no le explicó? Gutiérrez nos embarcó. Y eso tú lo sabes segurito, segurito, mejor que yo. Yo soy un guajiro bruto. Y hay cosas que no entiendo. ¿Cuándo vas a pagar el dinero que falta? Mire, dele gracias a Dios que usted tiene los pasajes de retorno y que pronto usted va a estar en Cubita con su mujer. Que seguro que la extraña, ¿verdad? Porque para extrañar, que me busque un cubano. Extrañan más que nadie. También puedo esperar una eternidad. Pero el dinero de mis músicos es sagrado. ¿Cuándo vas a pagar? Yo no te voy a pagar. No quiero hacerlo. Así que vete de mi oficina. ¡Fuera! ¡No me estás oyendo! Está bien, está bien. ¡Fuera! ¡Te voy a abrir la cabeza con mi madre, negro cabrón! ¡A los artistas se respetan, cojones! ¡Para que aprenda a respetar! ¡A los artistas, coño! Mira, te tengo que dejar. Yo te llamo luego, ¿está bien? Bueno, compadre. Ay, 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 Santa Bárbara bendita. Si a este no lo matan allá, yo lo mato aquí. ¡Cojones! Ha muerto. No tengo cara para enfrentarme con Ángel Luis. Necesito ver a tu sobrina. Y buenos días, La Habana. ¿Te debo una invitación aquí o en La Habana? Me enamoré. Mejor en otro momento. El primero de sus hijos. Yo seré el padrino. Cuídense mucho. De quererte. Tanto tiempo deseándote. Y mira, ¿qué pensarás de mí? Eso he leído que lo del alcohol. No vas a beber más. ¿Tú también? Yo sí tengo. ¿Cómo?
tía, compadre. Yo no llego. Aprieta ahí esa. Aprieta. Ese es. Eso es. No, pero no ve, tú estás ciego. Eso es un 3. Eso es un 3. Oh. Ahí ya. Yo no tengo hambre. Mira, 7,000 y más murieron. ¡Esa es la que yo esperaba, viejo! ¡Esa es la que yo esperaba! Vamos, a ver. Estoy ganando. Ahí va. Estoy aquí entre caballeros. Con mis amigos albañiles. ¿Cuándo, mejor? Pediste por él. Por nuestra felicidad. Es mucho pedir, abuelo. Abuelo, Genaro, arrime para acá. Todavía no las tiene todas conmigo, ¿eh? Un brindis. Placer, alegría, dinero. Pero con el tiempo va el tesoro más importante ya de faltar. Ya verá el castillón que voy a hacer para usted, mam, el familión, las oraciones. Es una casa grande. ¡Ay, Peri! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Bartolo, Dios mío! ¡Bartolo, bendite! Primero un médico. Fue lo que corresponde para el perdón de su falta. Vayan todo, Simeón Armentero, Julia, Patricia, y vayan Valentonu, tengo familiares. Yo lo permití igual que ustedes permitieron que naciera y fuera mimado. Y Vallín Vallentonú, Tomás. Junta. Felipa. Virginia Moré. Llévenme a mí. Llévenme a mí. A mí. Permiso, señora Aida, la llaman por teléfono. Soñé que la pelona había venido a buscarme. Claro, es que hiciste fiebre muy alta. No, pero vino de verdad. Y me acarició. Y hasta me sobó todito. Estuviste muy grave, Benny. A ver, vamos, toma aire. Suelta. De nuevo. Oye, tienes que dejar de beber y eso es definitivo. Subirme al escenario sin darme un trancazo. Benny, si dejas de beber vas a prolongar tu vida un poco más. ¿Y qué hago con mi música?
Bárbaro, la música vas a tener que hacerla con leche o con caramelo. Ya consumiste todo el alcohol. Ah, pero siempre se puede. No, no, no me entendiste. Es todo el alcohol, hasta el que no podías. Arriba, bola de nieve. Celia, Celia, deja comer a Maggie. ¿Qué pasa? Nada. Cansado que estoy. Cansado. Yo no puedo más. Yo no tengo la culpa de su enfermedad. Solo estoy enamorada de él. Tenías toda la razón, tío. Los hay quienes quieren matarlo de alegría. Ahora tú lo quieres matar de tristeza. Compréndelo. Es un hombre que te ama demasiado, Aida. Y ama demasiado la vida. ¡Bartolo! Vamos a almorzar. Thank you.
Buenas noches. Usted me perdona, Benny, pero el gerente me dijo que no lo dejara pasar. ¿Oye eso? Óigame, que son más de las 12. Ni a ti ni a tu jefe. La felicidad los ha sacado fuera del tiempo, el espacio. ¿Nunca te ha pasado? Buenas noches. Buenas noches. No puede pasar. Permítame un momento. Que no me busque problemas, Olimpio. No me busque problemas. Ya tú ves, con tremendos deseos de cantar, y mira. Pero mi alegría, ni este, ni nadie me la va a joder. Vamos ahí. Benny, tú no sabes el trabajo que me ha costado a mí armar esa banda para que me vengas a privar de ella. Bartolo, estaré en el bar, Olimpio. Voy a cantar en el bar. Vamos. Coño, padre, con dos horitas, carajo. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Que sea venido, ¿eh? Tiene que tomarse un trago. No, muchas gracias. Déjalo. A tu salud. Ya tomé. Lo que pide la gente, mulato, que va por mí. Que te vi, no sé lo que sentí, tal vez lo presentí, que me quería, no sé lo que sentí, tal vez lo presentí, que me querías. Me embriagaste con tu risa, está ciego en tu presencia. Todo en ti es maravilloso. No concibo tanta dicha. Soy infeliz. Yo sé que ustedes saben que me asomé a la puerta de la pelona. Sí, y es fea. ¿Te parece a ti? Pero como yo soy un peludo. Como yo soy un peludo, me azoró como a un perro. Entonces la gente empezó a decir por ahí que Benny, con el susto, había perdido la cachimba. Qué sé yo, qué sé cuándo. Entonces, para acabar con los comentarios, vamos a hacer una cosa. Pianista, ayúdenme ahí. Esta noche yo me voy a dar un gustazo, pero sin trancazo. Entonces voy a comprobar, a ver si es verdad, que yo perdí la voz. Hoy mi canto no comenta un dolor ni un desengaño. Hoy mi canto no presenta
vulgaridades en el amor. Hoy dedico mi canto a las madres que sufren la ausencia del hijo idolatrado que valientemente cayera defendiendo el sagrado derecho de la libertad y a la patria que solemnemente jurara lealtad. Hoy dedico mi canto a las madres que sufren la ausencia de mi hijo idolatrado que nunca jamás volverá. Alcemos nuestros rifles y alcemos nuestros machetes para jurar que cumpliremos nuestra consigna de patria o muerte. No alcanza tan poca vida, Ben. Ahora sí vale la pena hacer bailable, Jangui. Tú eres esa masa. Aida, es culpa mía. Yo la crié. Ahora sí que va a bailar. Las cosas han cambiado. ¿Qué más quisiera yo que la revolución arregle este país? Aquí estoy. Hasta ver dónde me lleva la vida. Me indemnizaron y me pidieron que ayudara a Nur. Que le enseñara por un tiempo la administración del cine. En lo demás ni me meto. Arnulfo, ¿qué te parece si hacemos una presentación en el cine? Claro, Benny, ¿cómo no? Que te firme el contrato, Arnulfo. Acuérdate que estoy aquí para enseñarte. Es más, si incumplo, me denuncias. De ninguna manera, Benny. Si usted nunca nos delató. Destruyó ese hombre. A ver, nene. Vení, ¿qué vas a hacer? Cada vez que yo me acuerdo. ¿Comiste? Sí. En el Floridita. La música ni mi país me dieron lo que yo esperaba, chico. Mira, mira nuestro bar. Mira. Cerrado. Todo se cierra, Benny. Todo el mundo se va. Celia Cruz. Olga. Veo. Coño. Juani. Esto se acabó para nosotros, compadre. Va todo lo carajo.
puede amarrar a un músico como tú. La United puede borrar de dinero. ¿Tú crees? Sí. ¿Qué haces aquí? Di. Mi familia. Los demás no la tienen. Dime qué tú haces aquí. Nada, Monchi, cosas mías. Caprichos de... Te vas a quedar solo. La salud, mulato. Mi salud. Vaya, con plata todo se cura, chico. No, Monchi. La nostalgia no me la curé estando fuera de Cuba. Que no me la curo, coño, que no. Mira. Cómprate comida y algo de ropa. Coge. En el Cabaret Cubana Club falta un pianista. Esto me alcanza para un pasaje. Voy a levantar vuelo. Me voy para la Yunay. Chin, chin. Chan, chan. Chin, chin. Chan, chan. Chin, chin. A ver, babies. Y de nuevo con ustedes en este escenario, el barrio del ritmo, Benny Moré. Cerca de aquí hay un pueblo que significa mucho para mí. Para Santa Isabel de las Lajas, todo mi corazón. Con querido fuego bombe y amor.
sabía, coño, lo sabía. Vámonos para médico. Tengo que terminar. ¡A mi casa, coño, Bartolo! ¡Vámonos para médico! Tengo que terminar el número de Olimpia. ¡Bartolo! Su vida, apenas 43 años. ¿Y cuántos cantó? 20, 25 años. Quizás lo hizo desde siempre, desde niño. Todavía muchos lo recuerdan al comienzo, deambulando con su guitarra bajo el brazo, cantando donde se ofreciera, porque dio para cantar, y cantando describió la breve y fulgurante parábola de su vida, desde el humilde rincón bohemio hasta el triunfo y la celebridad. Y más, hasta el cariño y la admiración del pueblo, que lo recordará siempre como uno de los más genuinos creadores e intérpretes de nuestra música popular. Yo, pico el Benny, tenido el lío de La Habana, tal campo, lindo el dique, tú que lo canto, sí, yo, qué fenómeno, quiero yo, cantarlo como el Benny, pero no puedo. Yo, ¿sabes que eso aquí lo pito? Desde son a dos voy en carreta para este flow. Del Benny More la inspiración, de Benny More la invitación. ¿Qué pasó? Nuestro flow es un homenaje, respeta. Sí, digo yo, con el tiempo el Benny no se olvidó. Que macho, dime tú, ey, que lo que cantó, sombrero.
creador, el que a través del sol nos enseñó la Cuba del interior. El sol es él, él es el sol, nuestro solero mayor.